Durante esta semana, gran cantidad de personas se acercan a la oficina regional en San Isidro de El General para solicitar su cédula de identidad. De acuerdo con Yuleni Brenes, jefa de la oficina, se están atendiendo entre 300 y 400 personas por día. Y es que según el Padrón Nacional Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, de los 81 cantones del país hay 5 que tienen la mayor cantidad de electores. Precisamente en esa lista está Pérez Celedón con 108.626 electores, quienes podrán participar en las elecciones municipales de 2016. Según el tribunal, si se considera solo a los menores de 34 años, el peso de esta población en el padrón es de un 40%, lo que confirma la importancia ya señalada por la participación de los jóvenes en la escogencia de los cargos municipales en disputa. Estos días sí ha habido más movimiento en la entrega de solicitudes de cédula, en la entrega y solicitudes de cédula. Entonces tenemos un movimiento como de 300 a 400 personas diarias solo en esos procesos. Durante esa semana previa a las elecciones municipales 2016 e incluso el mismo día de los comicios, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un horario ampliado para la recepción de solicitudes y entrega de cédulas, de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. El sábado será de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo 7 de febrero de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La extensión del horario persigue garantizar a los ciudadanos la posibilidad de votar el 7 de febrero y que los electores pues tengan el documento de identidad, por lo menos aunque tenga un año de vencido. Es decir, si venció el 7 de febrero del 2015 o una fecha posterior, es válido para emitir el sufragio. El Tribunal Supremo de Elecciones en sesión número 7 acordó que esta semana se va a trabajar con horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, jornada continua, para estos trámites, ¿verdad? Y el sábado vamos a estar trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El día de las elecciones, el domingo, vamos a estar de 6 de la mañana a 6 de la tarde para la entrega de estos documentos. Nosotros estamos solicitando cédulas hasta el viernes, las que se solicitan al mediodía van a poder retirarlas el domingo. Entonces ese es el compromiso, digamos, viernes a las 12, antes de las 12 de la mañana la puede tener para el domingo. Y esos días sí le vienen para el domingo, ¿verdad? Cabe indicar que el padrón se cerró el 6 de febrero de 2015. Cierro el padrón electoral fue en octubre. Nosotros hicimos toda la propaganda para que todos los ciudadanos que tuvieran la edad estuvieran incluidos en el padrón. Las solicitudes es por renovación, por deterioro o por extravío principalmente.